Hola amigos, pues ahorita vamos a comenzar ya la prueba de manejo con las motocicletas, la Interceptor 350 que Rodrigo Brando Baker se está sacando en la parte de allá arriba de la agencia de aquí de Insurgente Sur. Y bueno, yo voy a probar aquí la Classic, como la ven amigos. Uy, la ven nada más este porta acá súper retro, 500 centímetros cúbicos con sus maletitas de munición. No, está bien perrona. Y por allá nos vamos a llevar también la Himalayan, porque también le vamos a tener que hacer una prueba más de a la Himalayan. Ya es una consentida del canal la Himalayan, entonces bueno, pues vamos a hacerle otra prueba de manejo. Entonces, bueno, yo voy a probar la Classic. Vamos a ver qué tan clásica está esta motocicleta. No, está demasiado clásica, amigos, ¿eh? ¡Tala! Vamos para allá. Venga, amigos, pues ahora sí vamos a darle a esta Classic 500. Ven, nada más. No, no, no. Vale, Roy, Roy, apúrate, prepara tus cosas. Probando la Interceptor 650. Bien. A ver, déjame ver. Aquí está en primerita. Ah, ahí está el SIGA, está el SIGA. Ahorita es cuando paso. Espérame, espérame. Ahí está. ¡Ah, puro estilo retro, amigos! ¡No manches! Y luego yo vengo de Capitán América. Bueno, amigos, pues ahora sí estamos probando la Classic 500. Oye, oye, la vibración es muy clásica. O sea, tengo que decir que sí vibra los manubrios, ¿eh? ¡Oh, se siente una vibración muy cañona, eh! No sé qué tanto puedes estar aguantando una vibración de estas en las muñecas durante un viaje largo. ¡Ah, no, mira! Ya bajó, ya le subí a tercera. La vibración ha disminuido considerablemente. No es una motocicleta como que grande, o sea, está... más bien me refiero ancha. Vean, 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 aquí. Ah, así, rápido, fácil, así, sencillo. Y no son motocicletas altas, eso también me da mucha confianza. El torque de la motocicleta sí se siente, o sea, le das, se siente que se va. Entonces tienes que tener ahí como que un poquito de cuidado, porque sí se siente, pues, ese pequeño torquecillo, ese jaloncillo. Mira esos brothers allá adelante. Ay, brother. Sigue, sigue, sigue de intrépido. Ah, ya vi por qué. No, es que sí está cañón. Había ahí un bache. Oye, no, está muy bien esta motocicleta. Les digo, los manubrios, ahora sí que en primera y segunda se siente que vibran, pero como no tienen idea, o sea, eso es demasiado clásico, amigos. ¿Qué más clásico puede haber que eso? Pero ya le subes a tercera y ya disminuye. A ver, los frenos también son una maravilla. La motocicleta está nuevecita, es de ahí, de un brother que está ahí en la Royal Enfield Insurgentes. No recuerdo cómo se llama, pero brother, brother, te armaste una buena moto, te armaste una buena motocicleta. A ver, miren, ven, 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 ven. A ver, los retrovisores. No, los retrovisores tienen buen, también tienen como que una buena alma ahí en el, ahora sí que en el soporte del espejo, que no vibra, no vibra. A pesar de que les digo que se sienten una vibración muy mamalona a bajas revoluciones, ¿no? Los espejos no, no, ahí están bien fijos. Excelente, así está perfecto. Tengo que admitirlo, amigos. La Cross Max, con los retrovisores que tiene, el alma que tienen adentro, no, 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 la verdad, no es suficiente y sí vibran demasiado. De hecho, igual ahí es, ahora sí es una pedrada, no una cromada para Avento, pero compré unos retrovisores de Italica que son así parecidos a estos, nada más con una varillita. Y tienen por así que muy buen soporte. No, no vibran, no vibran, están muy bien. Roy ya se pintó de colores. A ver, mire, chequen, chequen, chequen la anchura de la moto. No, está perfecto, o sea, entras perfectamente aquí. ¡Oh, su madre! No, sí, amigos, tiene un torque mamalón, Ahorita le di, según yo, y sí sentí que se me iba, En serio, no, no, no estoy espantándolos, pero sí, en serio, se me iba, Uy, está bien perrón, Lo malo que ahorita la motocicleta está en asentamiento y no le puedo meter mucho. Esto no, no importa, yo soy un biker relajado, que le gusta disfrutar el camino, que le gusta disfrutar cada rodada, los paisajes, los aromas, los ambientes, todo, amigos. Así es, este es el verdadero espíritu biker clásico. No puedo dejar de decir clásico, amigos. Ay, no, no, no. Lo único que creo que sí desentona ahorita con este show que tengo, pues es mi casco acá de motocross. Es así como que no. Pero la chamarra del Capitán América, ¡tala! Con eso ya.
Fíjense que la amortiguación de la motocicleta es de doble resorte y creo que de gas, con gas. Y se siente muy bien, ¿eh? Yo creí que se iba a sentir demasiado clásico, la verdad, también, tengo que admitirlo. Pensé que se iba a sentir demasiado duro, como que iba a botar demasiado. No sé, siento que la amortiguación iba a ser un tanto incómoda. ¡Ay, ay, 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 ay! Casi que esta motocicleta me viene haciendo el amor a mí. Ay, 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 venga, mira, tenemos un Avento, una Workman. No, 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 pero esa era una 200, esta es una 500, ¿saben lo que son 500? Yo creo que esta moto, uy, no, y la postura, amigos, ahorita precisamente de la postura, a ver, déjenme, me acomodo bien. El asiento es para nalgones, o sea, literal, el asiento está súper grandísimo. No, a ver, déjame ver, sí, no, 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 súper acolchonado. De esos asientos así como, no sé cómo decírselos, igual clásicos, grandotes, color kaki, así grandotes acolchonados. No, no sé si me puedan entender el pex, pero se siente muy, muy suavecito, ¿eh? No, está bien cómodo. La postura, pues vengo súper erguido, no vengo aquí como que empinadísimo, batallando con las muñecas de que ya me cansé, con la joroba, que estoy medio encorvado. No, 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 vengo súper erguido, tranquilo, la postura muy bien, la distancia de entre, ahora sí que de mi torso al manubrio, pues está súper perfecto. Los frenos también se sienten bastante bien. Ahorita no puedo frenar porque pues no voy a frenar de la nada, ¿no? Pero se sienten bien. Y bueno, amigos, pues la Classic lamentablemente también es una motocicleta que ya está como que próxima a desaparecer para la Royal Enfield. Ya la están descontinuando, dicen. Entonces, bueno, pues desafortunadamente, si quieres una Classic, pues ya no va a ser fácil. Oh, mira qué buenos frenos, ya no va a ser tan fácil conseguirla. Entonces, bueno, pues ahorita creo que soy de los últimos en probarla así, perronamente, nuevecita, No, 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 no. A ver, aquí es donde voy a sentir realmente como que la amortiguación y el asiento. A ver, vamos a ver. A ver, aquí, mira, aquí. En esos topecitos así, múltiples. A ver, vamos a ver, aquí. Ok, muy bien. Las alforjas que tiene la motocicleta son son muy clásicas, insisto, son así como de munición, de caja de munición. Y bueno, pues ahora sí que truenan, ¿no? Pues ahora sí que es clásico, amigos, es clásico. No tenía nada de recubrimientos para impedir que no tronaran. Estén pendientes de Huevoneando Bikers para que vean más a detalle qué onda con la Interceptor que está ahí haciéndole Roy la review, y con la Himalayan que está también del lado de acá. Voy a ver, es que no encuentro la segunda. A ver, aquí. Ahí está, segunda. Venga, más, vean nada más qué chulada. ¿A poco no es una chulada esta belleza? Vean. No, no, no. Sus barritas acá, así como de bicicleta, pero no. O sea, de esos años, amigos. Frenos de disco súper anchísimo. Vean el ancho de ese disco. No, está bien cañón. ¿Y qué les digo aquí de las maletitas? O sea, esto, oigan. Es puro metal, amigos, es puro metal. Entonces, bueno, pues, ¿qué más clásico que eso? El asiento, les decía, es así súper ancho, amplio, esponjosito. Ah, para gente nalgona. Ah, no, no, no. Sientes que estás sentado allí en una nube. Y bueno, la amortiguación trasera, ya saben, doble amortiguador de resorte. Y el asiento también viene firmado aquí con Royal Enfield, exactamente. Y tiene un par de resortitos que yo creo que le ayudan bastante, ¿eh? Yo creí que estaba pegado aquí como que al armazón de toda la motocicleta, al cuadro. Y no, 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 sí tiene un resorte. Creo que está bien, eso ayuda pues a sentirte más cómodo y no sentirlo tan clásico, la verdad. Y bueno, amigos, pues ahora me tocó a mí la Interceptor. ¿Eh? Están perronas, ¿no? Sí. Bueno, amigos, pues ahora sí, amigos, me tocó probar la Interceptor 650. Vamos a ver qué tranza con esta motocicleta. No vibra tanto como la Classic, ¿no? La Classic sí se mancha. Pero...